Hola amigos, bienvenidos a este segundo video que les tenía prometido de desafíos avanzados. Estas son plantas, en el mundo hay 35.000 especies, pero híbridos hay más de 200.000. Quiere decir que en el mundo o en el universo de las orquídeas hay mucho camino por recorrer y mucho por trabajar, por hacer, y hay algo que si nosotros somos aficionados como alma del bosque, a las orquídeas, que somos coleccionistas, nunca vamos a ser capaces de terminar o de querer tener una colección de todas las especies y de todos los híbridos, porque cuando se hibrida es interminable la cantidad de estrategias que pueden hacer. Pero es importante que se las quiero enseñar a ustedes para que se den cuenta qué es lo que están trabajando las personas con las nuevas plantas y qué es lo que están buscando. Obviamente están buscando belleza, están buscando duración, están buscando formas, están buscando colores, eso es lo que buscan los hibridadores. Pero aquí yo les quiero enseñar que lo que están buscando es aumentar la posibilidad de tener plantas en todas las diferentes zonas de vida que hay en el mundo. Y aquí lo están logrando con estos dos papás. Aquí tenemos un papá que se llama Ada Aurantiaca. Mire qué color que produce esta belleza de planta. Esto es una especie, Ada Aurantiaca, que mira que es un colorido súper fuerte, súper anaranjado, súper intenso, que es, me parece muy, muy especial como color. Y es una planta que fuera del color que tiene, genera o produce una gran cantidad de flores. Hoy tengo poquitas flores en la planta, pero son plantas muy fáciles de cuidar, son plantas que le dan muy poquitas plagas y enfermedades, son plantas muy floríticas que inducen a sus hijos a que tengan muy buena cantidad de flores. Y aquí me voy pan de este papá, que yo digo que no es un papá, sino un papazote, una belleza de planta, que este es un híbrido de Brassia rex. La Brassia rex, yo diría que es de las flores más exóticas, más bonitas, más complejas, más raras, más llamativas, ya que sus flores pueden estar midiendo fácilmente 30, 35, 40 centímetros, haciendo una de las orquídeas, yo diría que son de las más grandes que hay en la naturaleza. Esta Brassia rex es una planta que normalmente su zona de vida por sus padres, que es, son sus padres, son plantas de tierra de climas calientes, donde se puede cultivar entre los 25 y 35 grados centígrados. ¿Listo? Ojo con eso. 25 a 35 grados centígrados, que uno podría decir que son de tierra caliente. Y en cambio esta Ada Aurantiaca se debe estar cultivando entre los 15 y 25 grados, porque es de tierra muy, mucho más fría. Entonces las juntaron las dos, hibridaron, pasaron polinios de aquí a la Brassia rex y de la Brassia rex a la Ada Aurantiaca. ¿Y cómo les parece que esto es su hijo? Es un hijo precioso con un colorido espectacular, donde yo vamos a exaltar el trabajo de cada padre. Aquí el trabajo de este padre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo cada uno? Aquí tenemos la forma de la flor individual, es la forma de la Brassia rex. Mire que es una forma en forma de araña. Si comparamos una flor con otra, miramos que la forma es la forma de araña
que tiene este híbrido que es el resultado de estos dos padres. La otra forma que heredó, o qué otra cosa nos heredó de esta gracia, nos heredó la inflorescencia larga y disposición de sus flores. Mire que esta inflorescencia es muy parecida a esta inflorescencia. ¿Listo? Entonces, la Brassia rex heredó forma de la flor y largo de la inflorescencia. Como curiosidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Y vamos a ver cuántas tiene aquí. No, no he contado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Prácticamente el mismo número de flores. Entonces heredó forma y heredó número de flores e inflorescencias largas. Ahora vámonos para la Brassia rex. ¿Qué nos heredó? Nos heredó el color. El color hizo que el híbrido entre Brassia rex y Adaurantiaca nos sacara inflorescencias con unos colores más anaranjados. ¿Listo? Mucho más anaranjados que la Brassia rex. Entonces, la Adaurantiaca nos dio color al híbrido. ¿Listo? Ahora, lo más importante de todo esto, que me parece ganador, es que esto es de 25 a 35 grados centígrados, de 15 a 25, y esta planta se puede producir desde los 20 a los 35 grados, podemos tener este híbrido. Entonces, ¿qué hicieron los que desarrollaron esta nueva planta? Es que tenemos la posibilidad de tenerla en más zonas de vida, desde los 2.000 metros hasta los 800 metros sobre el nivel del mar, sabiendo que esto estaba a 2.000 metros y sabiendo que esto estaba a 1.200, ya lo podemos tener desde los 1.000 hasta los 2.000, entonces, o hasta los 2.500 metros, entonces, nos podemos tener nosotros, los amantes a las orquídeas, una planta más que no existía y que no la podíamos tener. Ya podemos tener unas brasias parecidas a Brassia rex en zonas más frías y con los colores más bonitos. Entonces, mire que ya podemos tener plantas con dos inflorescencias, una muy buena disposición, una súper bonita expresión de la planta, y así ya una nueva planta que podemos tener en la colección. Estos son los retos de la naturaleza. Estos son los retos que hacen las personas al querer hibridar y tener muy buena calidad de plantas. Yo creo que también la Brassia nos entregó a este híbrido una mayor duración de la floración, porque la Ada aurantiaca dura muy poquito florecida y la Brassia rex dura mucho más florecida y hace un híbrido que tenga una duración de floración fácil de un mes. Bueno, amigos, yo espero que te hayan gustado y que hayas entendido los retos que vienen de los hibridadores para sacar nuevas plantas, plantas raras, plantas que no se conocían en la naturaleza y que nos las podemos gozar en nuestros hogares, que es la razón de ser de nosotros que tenemos plantas, es poder llevárnoslas para las casas y nos las podemos gozar de una manera preciosa como decoración, como acompañante, como confidentes, que esos son el papel que juegan las plantas en nuestros hogares. Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video. Espero que le des like, espero que se lo compartas a tus amigos que le gusten las orquídeas para que tengamos una comunidad creciente en esta pasión por las orquídeas. Hasta pronto, que estés muy bien.